Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Me da mucho gusto que volvamos a encontrarnos como lo hacemos todos los martes en este mismo horario. Fénix, constructora, sociedad anónima, proveedora del sector público, especializada en la puesta en valor de diferentes edificios emblemáticos, ingeniería en servicios, especialista en alumbrado en vía pública, parques y espacios verdes, Líder en inversión en materia de seguridad, obras civiles, industriales y saneamiento, y todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de la ciudadanía, diseño y experiencia comprometidos con el país. Nos encontramos en Fénix Constructora, Sociedad Anónima. Estamos en presencia de su presidente, el señor Hugo César Arrieta. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Gracias por recibirnos, un placer estar aquí. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste en, en el sector de la construcción? Fue eh, de mucho esfuerzo. Eh, hoy por hoy seguimos siendo una empresa subcontratista para una gran empresa importante como es Mantelectric. Eh, realizamos todo lo que es obra de termomecánica, alumbrado y semáforo eh, para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Este, realizando obras emblemáticas para el gobierno, como hacer todo lo que es obra de Metrobús, 9 de julio, que fue en 2013, que arrancamos de punta a punta, iluminando totalmente la arteria. Eh, luego seguimos con la de Cabildo, eh, todo lo que es la parte de Capital. Después siguió en el metro de Matanza eh, haciendo alumbrado y semáforo. Obviamente en el medio había diversidad de obra en los barrios, lo que es cambio de columnas, todo lo que eran de halógeno a, a LED. Todo lo que fue el cambio en la iluminación de la ciudad que, que tanto se nota, ¿no? Y al día de hoy 100% LED eh, en la República Argentina que tiene el gobierno hacia Buenos Aires. Bien, bien. Solo trabajan para obras, este, obras públicas o también tienen obras privadas? No, también realizamos obra privada de acuerdo a la contratación que haya, todo lo que sea edificio, viviendas, eh, country, este, pero nos buscamos más lo que es hoy, lo que es obra pública. Y en definitiva, creo que es algo que insume mucho tiempo, ¿no? Insume mucho tiempo, mucho capital, mucho recurso humano. Este, ¿Es fácil, Hugo, trabajar en obra pública? Es difícil hoy trabajar o que es vos trabajar directamente para el Estado, eh, porque tenés que tener un gran respaldo económico. Eh, entonces, hoy por hoy, para llegar a eso, necesariamente trabajás para, como subcontratista para esta empresa como te he nombrado. Eh, Tienes que formar gente constantemente hoy por hoy es alta la exigencia al cual tiene que cumplir las reglas básicas de seguridad e higiene, eh, la gente tiene que cumplir en todo lo que es el tema de armado de vallas, seguridad en la calle, todo lo que es elemento de seguridad propio, capaci capacitarlo constantemente en cómo realizar el trabajo por su propia seguridad, porque nosotros Vamos bajo tierra y nunca ves lo que hay. O sea, vamos ciegos siempre. Claro. Y eh, te puede encontrar con cables de alta tensión, baja, y siempre hay accidentes. Hay que tener mucha capacitación previa para esto. Tal cual. Bien, bien. ¿Y cuáles son las exigencias que tiene la empresa, por ejemplo, de los contratos ustedes? ¿Por qué elige Fénix Constructora como uno, como uno de los elegidos? ¿no? Y porque realmente cumplimos con todos los estándares que te exigen calidad en el trabajo, el cumplimiento de la obra en tiempo y en forma. Eh, ya nos conocen por la trayectoria de todas las obras que hemos realizado. Eh, básicamente también todo el personal se encuentra registrado en blanco, con sus, con sus seguros, ART, eh, responsabilidad civil completo. Bien. Y con un respaldo de equipo que vienen atrás para realizar más rápido el trabajo. Bien. Actualmente cuentan con no solo con un equipo de. en cuanto a lo que es el recurso humano, el capital <coughs> humano, sino también se han logrado capitalizar en cuanto a maquinarias. Sí. Eh, ¿Qué significa maquinarias para Fénix? Para o sea, ¿de, de qué maquinarias, de qué tipo de maquinaria estamos hablando. Bueno, hoy por hoy el trabajo que estamos realizando. La empresa necesitamos contar con hidrogrúa, con eh, camión con plumas eh, para extracción y puesta de columna, eh, retropalas, excavadoras, mini cargadoras, compresores. Eh, sin esos elementos es difícil ir a romper un pavimento para hacer lo más rápido. Es decir, que gran parte del equipamiento es maquinaria pesada. Sí, pero realmente, o sea, hoy por el tipo de trabajo eh, es importante cuidar la salud del personal, eh, porque este es un trabajo de esfuerzo. Eh, por lo tanto, entonces implementamos lo que son maquinaria de mano, como son percutoras, eh, amoladoras, eh, para que no hagan esfuerzo físico. Claro, para evitar las lesiones y. Tal cual. Eh, entonces, de esa manera, vos agilizás eh, la mano de obra eh, sin exigir tanto la parte física del personal. Bien. Que se bien. trate de cuidar por las lesiones. Exacto. Hugo, eh, me gustaría que hagamos en breve, un, que me des un punto de vista de qué está pasando con la construcción. Es un año difícil. Sí. Este, ah. eh, Estamos viviendo por momentos muy difíciles, la política económica, con tasas de interés muy altas, que realmente no se están cumpliendo las pautas, los pagos, y vos tenés que salir a financiarte. Eh, creo que estamos pagando, no sé, un alto precio de épocas que tuvimos los mejores momentos para salir a flote y no pasó. Y hoy estamos viviendo y todos los argentinos dolorosamente pagando un precio alto por la situación económica que vive el país. El trabajo realmente bajó, eh, es difícil sostenerse, mantener toda la gente hoy, eh, no podemos aumentar los precios, eh, porque la situación económica es difícil, y, pero yo creo que si entre todos ponemos el esfuerzo, vamos a salir adelante, porque tenemos un gran país. Sin duda, sin duda. Bien, Hugo, me gustaría cerrar volviendo un poquito a Fénix. Eh, ¿Tenés proyectos a corto, mediano? Sí. O si podés proyectar en tu caso a largo plazo. Ahí tenés algún... Mira, o sea, la empresa eh, está viendo en términos de poco plazo, puede tener su propia planta laboradora de hormigón. Eh, construir sus propias baldosas en vez de comprar para abaratar los costos y decir de esa manera crecer y, y bueno este, vemos si en poco plazo podemos construir edificios de tres pisos comenzando eh, en todo lo que es el sector de viviendas todo lo que es vivienda con la propia Bien. gente porque tenemos una alta calidad de personal que está capacitado para hacer eh, trabajar en country tenemos equipo para eso así que yo creo que con el esfuerzo se puede lograr los sueños. Bien, bien. ¿Satisfecho con estos seis años de, de trayectoria? Sí, demasiado. ¿Volverías a emprender Fénix? Dos veces. Bien. Dos bien. veces. Eh, y con la gente que me acompaña. porque. ¿Volverías a elegir el mismo equipo? Sí, indudablemente. Sin ello no, no existiría Fénix. Excelente, excelente. Hugo, ha sido un placer poder estar con vos. Eh, estuvimos en Fénix, Constructora, Sociedad Anónima, una firma que como bien dijiste apuesta en la Argentina, eh, que son esas <coughs> firmes que debemos cuidar, que como, como vos resumiste en el final, si ponemos un, un poquito de cada uno, podemos sacar el país adelante. Pero tal cual, yo creo que si todos estiramos el carro, salimos fácil adelante, pero eh, lo, yo creo que la gente tiene que entender que nada es gratis en la vida. Todo tiene un alto costo. Todo cuesta, todo cuesta. Así es, esperemos que se cumplan los proyectos de la firma y encontrarnos en una próxima entrevista ya, con uno proyectos para emprender. ¿Faltaría más? Ojalá venlo pronto nuevamente. Gracias, Hugo, por recibirnos y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Fénix Constructora, Sociedad Anónima. Moreno 970, Piso 3, Oficina 66, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4331 ocho dos tres